Thank you.
No más, qué belleza de jardín. Este es el divisadero de San Hipólito. Hipólito. No, sí salió. Ah, sí salió. Sí. Jao, dije, abuela, jao. Jao. Sí hay huevitos. Que las gallinas están poniendo huevitos. ¡Oh, huevitos! No, es que son bien escandalosas. Vean este escondidito aquí donde ponen huevo las gallinas. El gallo buchipelón. Vamos a ver cómo lavan aquí las mujeronas de acá del rancho. Aquí está la pila, una banquita para el que nada más quiere ver lavar. Aquí está el lavadero, vean. La pila de agua. Aquí en este banco se pone la ropa sucia a remojar. Y aquí está el lavadero. Con su sombrita. Miren, aquí está el cepillo. Para dejar los pantalones limpios, limpios. Los pantalones de mezclilla. Aquí hay duraznos, nopales, muchos nopales,
para comer bastantes tunas. Aquí está un tendedero chiquito para colgar la ropa. Andamos ahora sí que alborotando el gallinero. Uy, acá está un cuaco. O no es cuaco. Un cuaco o una yegua. No se dejan agarrar las gallinas, miren, escandalosas. Las gallinas ponedoras y los gallos escandalosos. Y aquí están ellos. Ahí anda otra gallina. Estos están encerrados porque son gallos finos. Una casita de terrado en ruinas que el fuego acabó en un abrir y cerrar de ojos. Esto era el jardín, aquí están los rosales todavía. Tiene el perrito. Aquí era el portalito. Una de las habitaciones, aquí está la de en medio, que esta planta tapó la pasada. Acá era la cocina. Esto es lo que dejó el fuego.